estar con Daniel Arroyo justamente evaluando lo que vamos a conversar ahora con Julia Estrada, tal lo prometido antes de la pausa. Víctor Hugo, desde el Ministerio de Hacienda, en este caso, estamos hablando de Duhovne, ya se anunciaron los principales ejes de la reforma fiscal. Vamos a hacer un repaso, son muchas las modificaciones, pero permíteme decir algún adelanto en materia de reflexión. Cuidado, los principales cambios en el orden fiscal no están en la reforma fiscal. Los principales cambios en el orden fiscal estarán, si se aprueba, en la reforma jubilatoria a partir de la reducción de las contribuciones patronales, un agujero fiscal que va a parecer muy importante, y van a estar, si se aprueba, esa modificación en la reforma jubilatoria que tiene que ver con la actualización de jubilaciones por inflación y que va a generar un ahorro, con muchas comillas, de gasto en jubilados. Ahí están los dos principales cambios fiscales que está pensando el gobierno. Lo que vamos a ver ahora, en las siguientes placas, son cambios que en magnitud no se pueden comparar, más allá de que son cambios de plata del Estado, de la caja del Estado, alteran la caja del Estado, pero no tienen la misma magnitud que los dos que mencioné, ni que la quita de retenciones, ni que la reducción de bienes personales, otros dos cambios que no han sido nunca enmarcados en una reforma fiscal, pero que sí existieron en 2016. Bueno, lo que se piensa hacer ahora, reducir el impuesto a las ganancias a las empresas, ¿no? Una alícuota del 35% al 25%, se va a generar una devolución de crédito fiscal en materia de IVA si se hacen inversiones. Algunos hablaban específicamente de reinversiones. Hay una reducción del impuesto al cheque, un impuesto que en el conjunto de los economistas entendemos que es un impuesto distorsivo. Y hay también una reducción de ingresos brutos. Acá este último ítem directamente desfinancia las arcas provinciales. Quiero preguntarte por el impuesto a las ganancias de las empresas, que baja del 35 al 25, que es una manera de cobrarles, porque a título personal los empresarios pagan bastante menos, porque justamente a través de las empresas disimulan mucho sus propias ganancias. Tengo la impresión de que esto es así, y alguna demostración también a través del tiempo. Si además las empresas bajan de pagar los impuestos, ganan de nuevo, ganan porque tampoco sus empresas pagan un impuesto que hasta ahora era del 35. ¿Te parece que ahí hay más beneficios todavía para los más pudientes? Está bien tu reflexión, Víctor Hugo. Mirá, hay toda una tradición tributarista que dice hay que gravar menos a la figura jurídica y hay que gravar a las personas. Hay que cobrarle al que tiene al que vive en un country, hay que cobrarle al que tiene un yate, hay que cobrarle al que tiene $1 millón en el banco y hay que cobrarle menos a las empresas. Lo que pasa es que eso no es lo que está haciendo el macrismo. Si estuviera haciendo eso, si estuviera trasladando la carga hacia las personas físicas y sacando de las personas jurídicas, que son las empresas, quizás uno haría otro análisis. Lo que pasa es que lo que vos decís, venimos de quitarle impuestos, como es el caso de bienes personales, a los ricos, también a agroexportadores, por ejemplo, y ahora además sacamos impuestos a las empresas. Con en mi profesión, en el periodismo, la mayoría, inmensa mayoría de los periodistas están parapetados en empresas porque de esta manera disimulan enormemente sus ganancias. Y me da la impresión de que las ganancias a título personal son más difíciles de disimular que aquellas de las empresas, que pueden hablar de tal compra, de tal gasto, de tal otro, y bueno, recorriendo caminos que no siempre son demasiado puros, demostrar una serie de gastos que bajan lo que tienen que pagar. Si después, a título personal, de alguna manera consiguen tomar menos dinero de las empresas, me parece que por dos lados están falseando lo que tienen que pagar de ganancias. Mirá, te voy a dar un dato reforzando lo que vos decís, que es de un gran tributarista, Gajero. El nivel de evasión a título personal, es decir, la no declaración frente al Estado de tus bienes, llega a ser del 50%. Está en uno de sus libros publicados cerca del año 2010. El 50% de los bienes que están en general a título personal no están declarados. Y ahí tenemos, bueno, los Panama Papers son un gran ejemplo de evasión. Ellos no tributan nada de todo esto. Y en el caso de las empresas, es cierto lo que vos decís, es un poco más difícil evadir al fisco. Vamos a la segunda placa, Víctor Hugo, porque efectivamente las reformas son varias. Y seguimos. Bueno, acá en teoría se plantea efectivamente gravar la renta financiera, un 15% para la renta en dólares o en moneda extranjera y un 5% para la ganancia por renta fija o en pesos. Quiero decir, Víctor Hugo, que esto, que es muy poco igual, generó un cortocircuito enorme entre el sector de Hacienda, en realidad el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas,
y generalmente además el Banco Central, que es el que está promoviendo el negocio de las LEVAC, porque esto es una muy mala señal hacia el mercado, imagínate vos. Eliminación de, y bueno, impuesto interno a celulares, televisores, etcétera. Esto tiene que ver con, en teoría, favorecer la producción de Tierra del Fuego, pero ya muchos dijeron que va a ser lo opuesto. Y vamos al último, reducción de impuestos, mira esto, a autos y motos de gama media, ¿no? En teoría para que lo que se importe no sea lo más caro, pero suben nuevamente, es decir, retroceden en una medida que ellos habían hecho, los impuestos a los autos y a las motos de alta gama. ¿Por qué digo que retroceden? Porque ya habían bajado los impuestos a los, sobre todo a los autos de alta gama. Ahora, esto es lo único, creo que este punto, doctor, es el único punto en donde uno puede señalar algo de progresividad en la reforma. Es como si nos quisiéramos agarrar de esto en algunos análisis que uno está leyendo para poder tapar el resto de la reforma, que lo único que hace es bajar impuestos porque no aparecen nuevas bases imponibles que graben a los ricos. Y vamos al último punto, no, la tercera placa, que quiero antes decir la magnitud de lo que vamos a decir. Los impuestos que se recaudan por estos productos no saludables que ahora vamos a mencionar llegan en un año a ser 5.500 millones de pesos, nada más. Todo lo que uno pueda grabar en todo esto hoy son 5.500 millones de pesos. En whisky, en cervezas, en espumantes, en vinos y sidras, en gaseosas. ¿Por qué digo esto? Porque las retenciones son 100.000 millones de pesos. Las contribuciones patronales son 370.000 millones de pesos. Esta es la única modificación que sube impuestos, pero sube impuestos a un grupito de productos que solamente aportan 5.000 millones de pesos al año. ¿No? Bueno, no importa. Acá ya la sabemos. Son muchísimos productos que empiezan a tener más impuestos, el whisky pasa de 20 a 29, las cervezas de 8 al 17, los espumantes al 17%, vinos y sidras 10% y gaseosas y otras bebidas con azúcar incorporada de entre 4 y 8%. Estamos, como les decía antes, con Daniel Arroyo. ¿Qué le parece toda esta reforma, Daniel? Me parece mal. Creo que va, primero, a aumentar la desigualdad. Segundo, va a complicar a los que menos tienen. Esta reforma va acompañada de una reforma en el sistema jubilatorio que se toca el índice para actualizar, que va a ir solo por inflación y que va a hacer que los jubilados que hoy ganan 7.246 pesos tengan un ingreso que le valga menos, que la gente que tiene asignación universal por hijo lo mismo, y creo que la reforma laboral va a precarizar. O sea, yo, mi conclusión sería, acá va a más desigualdad, a más desenganche entre los que más tienen y los que menos tienen, a más desprotección del trabajo. Los trabajadores van a estar menos protegidos con esto que con los convenios colectivos, los sistemas que teníamos, y los jubilados y las personas que tienen planes sociales, que son los más vulnerables de la Argentina, sus ingresos se van a actualizar menos de que ahora. ¿Y estas reformas tienen que salir por el Congreso? Estas reformas tienen que salir por el Congreso. En realidad lo que había dicho el gobierno era que no iba a haber una reforma laboral, sino que lo iba a hacer caso por caso, pero hay tal reforma laboral, tiene que salir por el Congreso. No sé si lo presentarán ahora o a partir del 10 de diciembre, yo asumo a partir del 10 de diciembre. A mí me parece que estas acciones claramente... ¿Cuál es el destino en el Congreso, le parece, de este tipo de reformas? Yo no sé qué tipo de mayoría podrá construir el gobierno. Yo creo que esto va en la dirección contraria de lo que hay que hacer, que no es bueno para la Argentina. ¿Usted está hablando por usted o está hablando también por el Frente Renovador? Yo estoy hablando por mí, pero en el Frente Renovador estamos conversando esto y objetivamente no es el camino. Yo digo, si pobreza cero queda para acá, esta reforma va para otro lado. Aparecerán después haciéndoles una promesa. Bueno, ¿qué ustedes qué quieren cambiar? Entonces ustedes sugieren un cambio. Sí. Hacen un cambio y lo importante, como sucedió con el blanqueo, que es atroz lo que pasó, lo importante ellos lo dejan adentro porque por ahí no se dan cuenta o porque después lo pueden modificar. No, y acá por eso tenemos que lograr que el árbol no nos tape el bosque. Por ejemplo, recién hablábamos con ella, una medida positiva es extender la licencia por paternidad de 2 a 15 días. Ahora eso no puede enmascarar todo el resto que va empeorando, ¿no? Objetivamente esto es peor. Uno tiene que ver, a mi modo de ver, la estructura para dónde va. Esto va a más trabajo precario, a más desigualdad y a que los jubilados y las personas que tienen planes sociales, que son los que están peor en Argentina, se compliquen. Pero lo pueden hacer, ¿eh? Se animan a decirlo. Es una cosa increíble. Sí. Están hablando de un perjuicio muy grande para las mayorías. Sí. Es una cuestión de élite y se animan a hacerlo. Se animan a nombrar a Echevere presidente de la sociedad rural en el ministerio. El gobierno en algunos puntos yo creo que está retrocediendo 50 o 100 años, depende cómo uno lo quiera ver.
Está claro, además, que el gobierno no... Va un esquema de achique del Estado y baja de salarios. La idea es ser competitiva a la Argentina, achicando el Estado y bajando los salarios. Cada vez que alguien hizo eso, hizo competitivo a algunos sectores, soja, minería, sector financiero, y le sobró un montón de gente. Este modelo deja 20 millones de argentinos afuera. Eso es objetivo. La tarea de los que somos opositores, nosotros no votaron como opositores, no como oficialistas, es... lograr que es una Argentina con todos adentro. Y no es con una medida puntual que uno dice, mira, cambié este artículo un poquito y entonces, sino oponiéndose a esta estructura. Yo te quería preguntar, de paso... Con una respuesta breve, porque se fueron los tiempos. Cortito, digo, para no ser yo la única o con Víctor Hugo que lo planteamos, ¿hay algún otro artículo, además de la licencia por paternidad, que vos consideres positivo de la reforma? No, eso es lo único y es como lo natural y en cualquier lugar va. Se puede discutir algo del blanqueo, pero la tendencia claramente es regresiva para los trabajadores. Y para los que hoy están con trabajo precario, va a ser más complicado aún. Van a tener ningún derecho para discutirle al potencial.